Hello, good evening, Alejandra. Hello, good evening. Hello, welcome to the class, everybody. Hello, Yuri. Teacher. How are you? I'm fine. Nice. Welcome to the class. Ya casi iniciamos. Vamos a esperar unos minutos para que los demás compañeros se Okay. puedan unir. Pero igual, siempre como les comentaba, me uno un poco antes. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, estamos a la orden. Hello, Delmi. How are you? Hello, I'm fine. And you? I'm very well, ready for rock and roll. Hello, Jose Miguel, how are you? Welcome. Hello, teacher. Welcome to the class. Thank you. Hello, Alejandra, how are you? Hi, teacher. Welcome to the class. Thank you. Good. Hello, Roxana. Welcome. Hey, good evening. Good evening, Wilmer. Welcome to the class. Hey, thank you. Good. Hello, Sandra. Hello, good evening. Good evening. Ya se están uniendo los demás. Vamos a esperar un par de minutos y luego vamos a ver el ejercicio de ayer, a ver el ejercicio que nos evening. Ahora. Good evening. Welcome to the class. Thanks. Hello, good evening. Welcome. Okay. Bueno, quizás la primera pregunta en los primeros días siempre es cómo vamos con la plataforma. ¿Nadie ha tenido ningún problema? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, alguna situación con la plataforma? Yo quería hacerle una pregunta. Claro. Las pruebas esas que estamos haciendo todos los días como tarea, uh-huh. Cuando se va a enviar nada más, así está, cuando, no cuando nos corrige, sino que cuando ya está, digamos, las respuestas correctas, se van y usted ya la puede ver. Así es. Ok, y diapositivas o algo así, porque yo estaba viendo y solo un video me sale. Como una introducción, por decirlo así. Bueno, ya vamos a ver qué está en la plataforma. No sé cuáles videos están ya subidos. Ya tendría que estar subido el primer video y el segundo video. Ajá, el video de las clases, sí, eso sí. Es. Ok. Sí, y luego tenemos solo las tareas, que son los... Casi solo son de 5 o 6 preguntas que se hacen diario. La única que va a ser diferente va a ser el midterm test, que se va a hacer no este viernes, sino el siguiente viernes. E igual lo vamos a revisar antes, vamos a darle una visualización para que sepan qué tienen que hacer y luego ese día tiene que estar terminado. Y el test final. Esos serían los únicos que son diferentes, se puede decir. De lo demás, pues estaría bien. Y con los ejercicios, no sé si tiene alguna pregunta, también puede ver el progreso. Hay un pequeño gráfico en el que arriba dice progreso, en el que puede ir viendo cómo va. No le dice la nota en sí, pero sí le dice... ¿Cómo lleva el progreso? Y si va al 20%, que sería más o menos lo que tendríamos que tener, el 25 tendríamos que tener al final el viernes. Entonces, ahí se pueden ir midiendo a ver cómo van. Y igual, pues si hay preguntas o dudas, igual ya vamos a ver la plataforma y si hay preguntas con eso, pero no sé si hay algo que tenga usted duda con la plataforma en sí. No, de momento no. Ya, bueno, yo se lo hago saber en dado caso me surja alguna pregunta más. Of course, sí, lo que necesiten, estamos a la orden. Ustedes me dicen y yo les respondo. Yo porque es la primera vez que voy a usar esta plataforma y nada, por eso no sé claro. Cómo me manejaban antes. No, definitivamente, sí, puede, sí, yo sé que a veces la primera vez es un poco, pues hay preguntas, ¿verdad? Pero sí, si tiene preguntas o dudas, por ahora lo único que hay que hacer es, estamos acá en la primera videoconferencia, aquí está ajá, el video, ¿verdad? Eso. Y aquí sí. Pues no hay que hacer mucho. Luego tenemos la tarea 1, que fue la que vimos ayer.
¿verdad? Ahora, pues no he revisado, pero yo creo que ya está aquí la videoconferencia 2. Sí, ahí está. Entonces, cualquier pregunta o duda o si quiere repasar, ahí está. Uh-huh. Y esta es la tarea que vamos a revisar que tocaba ayer. Hasta aquí sí. Vamos bien, ¿verdad? Todos hemos sí, hecho este sí. Ejercicio. Ok. Entonces, vamos a revisar. Si alguien todavía no tiene acceso a la plataforma, pues me avisa, ¿verdad? Y vamos a ver, porque si el viernes envían ya las primeras notas a INSAFORP y ya ellos están allá pendientes de ver cómo va el asunto. Vamos a revisar. Uh-huh. Tarea number 2 dice multiple choices. Select the correct time expression. La primera dice I take a shower. Ajá. Every day. ¿Verdad? Every minute creo que no se puede. Y 2 times a year creo que no es conveniente. Entonces, tendría que ser every day. Number 2. It says, my partners have a party. Monthly. Yeah. Sí, porque every monthly no se puede. Sí se puede every month. Pero every monthly no se puede, ¿verdad? Each month tampoco porque sería each month. Each month sería cada mes. Sí es posible, pero con la S ya cambia porque sería cada mes. Ya no pega, ¿verdad? Do you remember what is partners in Spanish? Compañeros. Compañero, ¿verdad? Que aunque tuviéramos unos compañeros que hacen una fiesta todos los meses. Anyways, number 3, my boss writes reports. Daily. Very good. Days no se puede porque no pega. Y every days no se puede porque every es solo uno. Y day tendría que ser solo day, no days. Cada día podría ser, pero ya con la S ya no pega, ¿verdad? My boss writes reports daily. Number 4, I have a meeting. I have. Weekly. Very good. Weekly, semanalmente. Casi siempre esa terminación, el Y, va a ser mente, ¿verdad? Diariamente, semanalmente. Ok, and the number 5. Hello. Presente. Bueno. Ellos. Hello, bueno, ya vamos a pasar lista, no hemos hello. Pasado todavía. Welcome to the class. Good evening. Welcome to the class. Al fin se le oye. Ok, good. Ahora sí se le escucha, ¿cierto? Ok, vamos al número, number 5. People at work go to conferences. Oh. Yearly. Very good. That is yearly. Nice. Buenas noches. Hello, good hasta evening. Ahorita. Welcome to the class. ¿Ah? Hasta ahora viene, ¿no? ¿Verdad? Sí, le he visto, pero. Sí. Yo sí. Buenas noches. Buenas noches. Okay. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted con él? Buenas noches. Burney. Digámosle que en inglés. Bueno, entonces va a ser yearly, ¿verdad? People at work go to conferences yearly. Good. Entonces, recordemos, aquí tenemos que ir recordando también ciertas situaciones como las prepositions. Recordemos que cuando es work, siempre va a ser at work, ¿ok? At work. Para mañana vamos a hacer, bueno, ya va a estar la videoconferencia 3, que es how much and how many. Y tenemos la tarea 3, que también solo es de ir a ponerle aquí how much, how many. Nada más, no hay que hacer otra cosa, ¿ok? Serían también 5 preguntitas y luego le damos submit. Eso sería, bueno, hay que hacerlo ahora para que mañana ya esté. Y abajo de la videoconferencia siempre va a haber una pregunta que puso en la número 2. Así es, solo en la primera no está habilitado en este momento, pero no importa. A partir de la 2, vamos a ver dónde está acá. Sí, ahí está, si ustedes pueden ver, ahí está la pregunta que yo puse. How often do you get angry? Ajá. Y le han contestado 5 personas. Hola.
Yo mandé ayer la tarea de ayer. ¿Y la de antier también? Sí, no sé si le ha caído porque... Bueno, ya la vamos a ver, quizás haya por el viernes, o si quieres, mañana voy a estar revisando si todos tienen ya las tareas hechas. Yo el viernes, no, el sábado envío las notas a INSAFOR, y ahí pues, ya se puede. Teacher, ¿verdad que solo una pregunta había puesto? Sí, solo una, la de ayer, que han contestado solo 5 personas, los demás pues, espero que también a partir de ahora, después del video, cabal, después del video va a estar la pregunta y ustedes pueden contestar por ahí practicando, ¿ok? Hoy la dama de azul, dice. Ok, so, ahora sí vamos a pasar lista. Ok, let's see. Alejandra Guadalupe Orellana García. Present. Thank you. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. No recuerdo que se estaba. Sí, ¿verdad? Se desconectó. Bueno. Ya le digo. Voy a agrandar la pantalla. Yo creo que ahorita no está, pero sí estaba temprano. No, no sé. Porque incluso preguntó un par de cosas. Bueno, ojalá que regrese, que sea el internet. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Ha venido a dar. Ok. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Teacher. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Good, good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. ¿Cómo está Ronald? Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Sí está, pero creo que siempre tiene problemas. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy presente. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. Present, teacher. Ah, perdón. Ah, José, ok. ¿Qué le vamos a poner? Josué Isaac Gómez Rivas. Eso. No está Josué Isaac todavía. Ok. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Y vino José Daniel, acá está. Okay. Okay, very good. Entonces vamos a continuar con la clase que tenemos para este día. Vamos a iniciar con una pequeña práctica. Ahora a José Daniel Meneses le toca el 101, o sea, nos quedamos ahí al final, ¿ok? Ok. Good. Vamos entonces a continuar con la clase. Teníamos, bueno, lo que vamos a ver esta clase sería un poco de los how much, how many, como ya vieron en la tarea de ahora, eso es lo que nos están preguntando. Entonces vamos a iniciar con eso. How much? ¿Cuándo utilizábamos how much? Uncountable nouns. Uncountable. Para los contables. Uncountable. How much? Uncountable. Non-countable. Y how many es al opuesto, ¿verdad? Sería countable nouns.
Pero, ¿qué es un countable y un uncountable noun? A ver, Silvia, Patricia, cuéntenos qué es uno y qué es el otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo qué nombre es contable y qué nombre es no contable? Hello. Tengo la idea, pero no sé cómo decirlo. Trate, trate. Ay, es que no sé cómo explicarlo, pero cuando son, por ejemplo, por ejemplo, líquidos, ajá, es que no sé, o sea, cómo explicárselo. No tenga pena, César me dijo que él quería explicar también. A ver, César. Ah, bueno, un ejemplo de contables son, por ejemplo, personas son incontables, según lo que usted nos mencionó. Ok. Y son contables, por ejemplo, un lapicero. La leche es incontable, la arena es incontable, okay. El azúcar es incontable, el arroz. Very good. O sea, cuando van en la bolsa, ¿ya? Ok, perfect, thank you. Sí, la idea es esa, hay nombres que son contables y hay nombres que no son contables. ¿Cuál es la diferencia? Los nombres a los que yo le puedo poner un número a la par son contables, como cuando digo yo students. Yo puedo decir 5 students, 6 students, 9 students. O como cuando digo days, 5 days, 7 days, 10 days, cars, computers, tables. Cualquier cosa así que se pueda contar, que le pueda poner un número, es un contable. Pero hay nombres a los que yo no le puedo poner un número y que tampoco puedo usar en plural. Como por ejemplo, hablábamos, como dice el compañero César, de arroz, rice. O sea, se pueden contar los arroces, ¿verdad? Pero decíamos el mes pasado que no va usted a un restaurante a pedir 2,823 arroces, ¿verdad? Usted pide una porción de arroz, mucho arroz, poco arroz, ¿verdad? Igual está con los líquidos como el agua, ¿verdad? No puede decir 5 aguas. Bueno, en Guatemala sí se puede, pero es diferente. ¿Por qué se refiere a las sodas? Entonces, acá, en general, sería no correcto decir 5 waters. No se puede decir también, por ejemplo, traffic, no se puede contar. Los carros sí, pero yo no puedo decir 5 traffics. O sea, puedo decir mucho tráfico, poco tráfico, pero no puedo decir un número y tráfico. Un ejemplo que siempre me gusta poner, que se recuerdan ustedes que lo vimos también, es dinero, money. ¿Se puede contar dinero? Ajá. ¿Qué dicen? Sí, no, blanco, negro. No, no, money. Perfecto. No se puede contar, recordemos que es el nombre. O sea, yo puedo contar dinero, yo puedo decir aquí hay $5. Pero ya no digo 5 dineros. La palabra dinero, ese nombre, es incontable. Mucho dinero, sí. Poco dinero, más dinero, menos dinero. Una bolsa de dinero, un paquete de dinero. Ahí sí se puede. Pero la palabra, el nombre dinero, no se puede contar. Entonces, igual en inglés, ¿verdad? Sería a lot of money. A few dollars. Ahí sí, ¿verdad? Things like that. Entonces, quizá lo primero es recordar los contables y los incontables. ¿Qué es contable y qué no es incontable? Porque how many significa cuántos y siempre va a ser para contables. Y how much significa cuánto y sería solo para non-countable. Entonces, ¿hay alguna duda con este pequeño repaso de contables e incontables? Do you have any questions? No.
En el caso, cuando vamos a hacer, vale, un inventario de bodega y nombramos cada cosa, no lo podemos agregar en un así en la pregunta que nos hace aquí. ¿En cuál pregunta? Para digamos, we would say having made home. Y vengo yo y le digo, en la bodega tengo tanto y tanto y tanto. O sea, es casi lo mismo. Usted puede, por ejemplo, imagínese que en su bodega usted tiene aceite. Ajá. Y tiene calcetines. Entonces, uh-huh, cuando usted se refiere a los calcetines, usted puede decir, I have 1,000 socks. Yo tengo 1,000 calcetines. Y cuando se refiere al aceite, usted dice, I have 100 gallons. 100 gallons. Oh. Los galones de aceite, las botellas de aceite se pueden contar, pero aceite en sí, no. No. Uh-huh. Ok, vamos a hacer este pequeño ejercicio para ir recordando. So, the first one it says, bueno, aquí estamos uniéndolo con la clase de ayer, how often, how much. ¿Cómo sería la number one? Vean ahí, dice, how do you visit your grandparents? ¿Cómo sería? Come on. Uh-huh. How often? Very good. How often? How often do you visit your grandparents? Very good. That is the answer for number one. How often? How frequently? Because this is about frequency of an activity. Grandparents, do you remember what is grandparents? Abuelos. Abuelos, very good. Grandparents es abuelos. Number two, dice, we usually have meetings on? Some Sundays. Sundays. Sundays, very good. Sundays con S, porque es los domingos. Sundays. Es los una domingos. Rutina. Sería, we usually have meetings on Sundays. Please remember that the preposition is on. With the days of the week, the preposition is on. Okay. Number three, I usually get up at 6 o'clock. 6 o'clock. Very good. At 6 o'clock. At. Con las horas, la preposición siempre es at. Siempre, siempre. Todas las veces va a ser at. Con los, bueno, las horas en este caso. Number four, we do not eat meat on Saturday. On, very good. On Saturdays. Vayamos, quiero que ya las vamos a repetir las oraciones y quiero que ahora en este módulo empecemos a ver también la pronunciación de ciertas palabras de manera que la diga no como un latino hablando en inglés, como Saturday. Saturdays. Esa palabra, Saturday. Vamos a empezar a tener cuidado ya con la pronunciación para que no se acostumbren y allá cuando hablan bien fluido se oiga bien, bien latino, ¿verdad? Eso tiene que ser Saturdays. Saturdays. Saturday. 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 Okay, so we do not eat meat on Saturdays. What is meat? ¿Qué es meat? ¿Se acuerdan? What is meat? Perdón. Carne. Very good. Nice. Number five, it says, I usually leave work at 8:30. Very good. ¿Se acuerdan de los números? Me gusta. Este módulo no se ve, pero yo se los voy a enseñar. Vamos a ver los números ordinales. Se va a poner bonito el asunto. So, I usually leave for work at hora, ¿verdad? En la hora siempre recordemos que es at 8:30, okay? Do you remember what is leave? Class. Partir. Partir, dejar, abandonar, irse, something like that, okay? Entonces aquí sería como yo usualmente dejo o me voy de mi trabajo, ¿verdad? So, number six, the teacher gives us notes
After. Cloud. After cloud. Class. Very good. The teacher gives us notes after class. Cloud. ¿Qué era while? ¿Se recuerdan qué era while? Tiempo. Tiempo. No. No. ¿Qué era while? Mientras. 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 O durante. Aquí podría ser quizás durante la clase. Pero va a ser after. Aún no hemos visto este de us, pero lo vamos a ver más adelante. Number 7. She is not expected to be here before 11 o'clock. At night. At night. At night. Very good. Recordemos que siempre con noche va a ser at. At night. At night. Nunca in the night o in night. No, at night. Very good. Number 8. I. Rarely gets up. Rarely. Perfect. Rarely gets up. Bueno, dice gets. Ese es un error, ¿verdad? Porque es I. No tiene que ser así. Tiene que ser sin la S. Porque no es tercera persona del presente simple. So sería I rarely get up early on Sundays. Si se fijan, Sundays, los días de la semana, siempre con mayúscula. Capital letter. Así se dice. Capital, mayúscula o también se puede decir uppercase. So, okay. The days of the week is always in uppercase. Okay. Okay. Let's go to number 9. I don't like to get up before 7. In the morning. Good. In the morning. I don't like to get up before 7 in the morning. Well, that is not true for me, but anyways. Recordemos before. ¿Qué era before? Antes. Antes. Very good. ¿Y el opuesto de before sería? Ahí contestó el compañero. No, no le escucho. After. After. Very good. Before and after. Okay, let's go to number 10. I don't work on my computer. At night. At night. At night. Very good. También vean que cuando estoy trabajando, cuando uso el verbo work y uso computer, no es in the computer. Es on my computer. That, my computer. That is important. Oh, me pasé. That is important as well. Okay. And then we have number 11. We have lunch. Noon. On noon. At noon. Very good. At noon. También cuando es midnight, va a ser at midnight, at noon. Noon mediodía, recordemos eso. Number 12. My dad doesn't work. At they wet. They wet. Dish the weekend. On the weekend. Very good. On the weekend. Nice. Number 13. I take a short nap. In the afternoon. Very good. Afternoon. Mucha gente, no sé por qué acá en el país hay mucha gente que dice afternoon. Es afternoon. Afternoon. Teacher, afternoon. Ahí sería in the, porque inicia la pregunta que le hice ayer. Porque inicia con vocal el after. That is correct. So I take a short nap in the afternoon. Afternoon. Ahora, ¿qué es nap? Esa palabra creo que es nueva. No sé si ya se la pueden. Sí, es nueva. Nap. Servilleta, okay. Pero ahí es como refrigerio. No, ese es napkin. Ah, servilleta refrigerio. Es napkin. Bar. Nap es una siesta. ¿Verdad? Ah, entonces, casi siempre el verbo que va con siesta. No. Sí. Como cuando usted después de comer se va a acostar bien placenteramente a la 1 de la tarde y despierta a las 8 de la noche y dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Esa es una nap. Puede ser 10 minutos, puede ser lo que sea, esa es una nap. Y el verbo que va casi siempre con nap es sí, tomar una siesta. Sería I take a nap. She takes a nap. Ok. In the afternoon. Good. Number 14, I often work at night. At night. Good. I often work at night. Very good. Vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a repetir, everybody. Yes.
desde la 1, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Okay, let's everybody repeat. How often do you visit your grandparents? Con often también vamos a tener cuidado en la pronunciación. Yo sé que dice often y sí often. Se pudiera, pero es mejor decir how often. La T tiene un sonido bien suave. Often. How often, often. Do you visit often. Your grandparents? Okay. Es como con A, often. No, often. Sería con O, pero es bien corto. Oh, often. Often. No, often. Often. Sería often. 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 Good. Okay, sigamos repitiendo. We usually have meetings on Sundays. We usually have meetings on Sunday. Sunday. I usually get up at 6 o'clock. We do not eat meat on Saturday. We do not eat meat on Saturday. I usually leave for work at 8:30. Okay. The teacher gives us notes after class. Ve que la S se tiene que pronunciar, ¿verdad? The teacher gives us. Gives us. Across. Gives us. Okay, number 7. She is not expected to be here before 11 o'clock at night. She is not expected to be here before 11 o'clock at night. Bien, ya estamos hablando más rápido, se dan cuenta. Qué nice. Eso me llega. Okay, let's continue. Number 8. I rarely get up early on Sundays. I rarely get up early on Sunday. Very good. Number 9. I don't like to get up before 7 in the morning. I don't like to get up before 7 in the morning. Good. Number 10. I don't work on my computer at night. I don't work on my computer at night. Good. Number 11. We have lunch at noon. We have lunch at noon. Very good. Number 12. My dad doesn't work on the weekend. My dad doesn't work on the weekend. Good. Number 13. I take a short nap in the afternoon. I take a short nap in the afternoon. Okay, number 14. I often work at night. I often work at night. Very good, very good. Do you have any questions with this? My dad does work. No question. He's no working. Question. Claro, como la horchata. Bueno. Entonces vamos a la clase. Bueno, algo de vocabulario. Vamos a ver un poco más de vocabulario respecto a digamos, cosas. Todos estos nombres que vamos a ver en este momento serían como uncountable, ¿verdad? ¿Qué significaba que era uncountable? ¿Se acuerdan? Contables. Uncountables, no contables, ¿verdad? Ok. Entonces. Vamos a ver algunas cosas de food and drink, activities, abstract, weather. Bueno, vamos a ver el vocabulario. Vamos a ver uno por uno, lo vamos a repetir y luego me van a decir una oración para ir practicando. Okay? Everybody, let's repeat. Food and drink. Food and drink. Butter. 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 Bread. Bread. Sugar. Sugar. Pastry. Pastry. Fish. Fish. Spaghetti.
Spaghetti. Spaghetti. Meat. Meat. Poultry. 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 Coffee. 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 Milk. 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 Oil. 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 Tea. 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 Water. 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 Okay, agua. Todos estos son incontables. Ahora, ¿qué significa butter? Do you know what is butter? Esta es como margarina, algo así. Bueno, margarina, mantequilla, por ahí, ¿verdad? Good. What is bread? Bueno, vamos a hacer esto. Bread, butter. No, no vamos a poner ejemplos ahorita. What is bread? Pan. 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 O sea, recordemos que las hogazas de pan se pueden contar. Yo sé que en español nosotros decimos deme cinco panes, ¿verdad? Pero en inglés no, it's not possible. What is sugar? Azúcar. 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 Como decía Celia Cruz, ¿verdad? Azúcar. Azúcar. The next one is a pastry. Do you know what is pastry? Pastas. Pastelería. Pastelería. Eso es como repostería, algo así. En la caja de los postres, ¿lo viste? Ajá. Entonces, allí ustedes pueden ver que dice pastry. Cualquier cosa que sea de ese delicioso pan dulce que engorda tanto, ¿verdad? Ese es pastry, ¿verdad? Ella lo puede dar pan, dice. Si un día nos reunimos en inglés, vamos a comer pan. Dice. Fish, ¿cuál es fish? Pescado. 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 Fish, ¿verdad? Spaghetti. Espagueti. Espagueti. Es lo mismo, ¿verdad? Meat, ¿ya lo vimos? Carne. Carne. Poultry. Teacher. Hola. Hola. Ahí tengo una duda en lo de fish. Ajá. Cuando nos referimos a fish, ahí a veces nos referimos a pez o pescado. ¿Cómo Very es? Good question. Esa es una buena pregunta. Fish es la misma palabra para los dos, para peces para y para dos. Pescado. Ahora, cuando yo hablo de peces, yo sí puedo contar los animalitos y ahí sí es contable. Yo puedo decir five fish. El plural de fish, recordamos que es fish, no es fishes. Eso no se puede. Fish. Es fish, ¿ok? Y cuando hablamos de comida, ahí ya no es contable. Ahí es fish, ¿verdad? Fish. No, no le podemos poner. Oh. That's the difference. Yeah. Good. Estábamos en poultry, ¿verdad? ¿Qué era poultry? Postre. No, poultry es como carne blancas, carne de aves. O sea, como que turkey, que es pavo, como chicken, que es pollo, todas esas carnes como la codorniz, esa es poultry. Ok, coffee yo creo que esa ya sabe. Es café. Uh-huh. Vaya, pero esa es la bebida, el color, ¿cómo se dice? Brown. Coffee. Brown. Coffee. Ok, el color es brown. Y la bebida es coffee. Con doble F y doble E, please. Milk. What is milk? Leche. Good. Oil. Aceite. Good. Tea. Té. Té. And water. Agua. Agua. Very good. Vamos a repetir la siguiente. Everybody, please repeat. Activities. 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 Backman. 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 Chess. Yes. Homework. Homework. Research. Research. Music. Music. Football. 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 Soccer. 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 Baseball. 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 Cricket. 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 Work. 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 Spending. Spending. Very good. Recordemos que para, por ejemplo, la última palabra que es spending, para la pronunciación, no lleva una E al principio. Entonces, no vamos a decir spending. It's not correct. El sonido inicial es S o una S. So, the pronunciation is going to be spending. Okay? Spending. Okay, backgammon. ¿Alguien sabe qué es backgammon? Backgammon. Backgammon es un juego muy popular. Es como unas fichas ahí en el
Un tablero. No es tan común por acá, pero ya en Asia es bastante común. Chess. Ajedrez. Very good. Ajedrez. Homework. Tarea. Tarea. Tarea, ¿verdad? Yo casi nunca les dejo tarea, pero mañana les voy a dejar una. Ok, research. Research es investigar. Investigar. Music, creo que esta está clara, ¿verdad? Fútbol. Pues es fútbol, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre fútbol y el soccer, ¿cuál sería? Fútbol es americano y es... Así es. En inglés, al menos en Estados Unidos, fútbol es el fútbol americano, ¿verdad? Que tiran la pelota, muy buen. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Es muy nice. El soccer también, ¿verdad? Que de hecho ahorita estamos viendo la Eurocopa y la Copa América. Muy bueno, pero los nombres son diferentes, al menos en Estados Unidos. Soccer and football, ¿ok? Para diferenciar, mucha gente a veces dice American football también. Béisbol también es béisbol, ¿verdad? Que es un deporte. Cricket también es otro deporte, ahí con un martillito que van corriendo y meten en una la pelota. Work es una actividad, no es la más placentera, pero es una actividad. And spending, ¿qué será spending? Spending puede ser gastar o puede ser pasar tiempo. Si yo lo ocupo con tiempo, sería pasar. Por ejemplo, yo puedo decir, I spend time with my family. Y esa es una actividad. Yo paso tiempo con mi familia. O yo puedo decir, I spend in computers. Yo gasto en computadoras. Es el mismo verbo, pero se utiliza más o menos de una manera diferente. Any questions with the activities? Bueno, vamos a hacer el abstract. Everybody, please repeat. Abstract. Abstract. Advice. Advice. Hunger. Hunger. Beauty. Beauty. Courage. Courage. Happiness. Happiness. Honesty. Honesty. Satisfaction. Satisfaction. Warmth. Warmth. Chaos. Chaos. Luxury. Luxury. Peace. Peace. Joy. 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 Trust. Trust. Charity. Charity. Energy. 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 Failure. Failure. Democracy. 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 Knowledge. Knowledge. Esa sería knowledge. Knowledge. Information. Information. Wisdom. Wisdom. Okay, veamos qué es cada una de estas. Advice. What is advice? Consejo. Consejo, aconsejar, ¿verdad? Eso es incontable en inglés. Usted puede decir, I give you one piece of advice, una pieza de consejo. Yo sé que en español podemos decir, ella me dio dos consejos. But in English, it's not countable, okay? One piece of advice is correct. Anger, what is anger? Ira. Ira, enojarse, ¿verdad? Anger, de ahí viene angry. Es enojado. Beauty. Belleza. Belleza. Good. Courage. Coraje. Coraje, ¿verdad? Pero este es un coraje bueno, como cuando usted tiene coraje de salir adelante, algo por el estilo, ¿verdad? That is it. Happiness. Felicidad. Felicidad. Happiness también es uncountable. Usted tiene mucha felicidad, poca felicidad. Cosas por el estilo, pero no se le puede poner número. Honesty. Honestidad. Honestidad, good. Satisfaction. Satisfacción. Satisfacción. Good. Warmth. Warmth es calidez. Y si le quito la TH es cálido. Warm.
Yeah, cuando no está tan caliente, sino que está algo caliente, nosotros podemos decir, it's warm. Okay. The other one is chaos. What is chaos? Chaos. Chaos. Very good. Luxury. Teacher. Uh-huh. ¿Y la diferencia con hot? Hot es más que warm. Oh. O sea que hot es caliente y warm es como cálido. Más intenso. Oh. Ajá. That is it. Good. Luxury. Lujoso. Luxury es lujoso. Peace. Paz. Paz. Very good. Mucha paz, poca paz, pero no con número. Joy. Momentos. Como alegría. Alegría. Very good. Trust. Confiar. Confianza. Very good. Trust me. Dicen. También se puede usar como verbo. Charity. Claridad. Caridad. Very good. Caridad, cuando vamos a ayudar a los que no tienen. Energy. Energía. Energía. Very good. Failure. Failure. Fallar. Fallar. Very good. Failure. Fail también se puede. Democracy está fácil, ¿verdad? Yeah. ¿Qué era demócrata. Eso? Democracia. Very good. Knowledge. Noble. No, conocimiento. Knowledge es conocimiento. Information, fácil también, ¿qué es? Información. 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 Wisdom. Sabiduría. Sabiduría. Very good. Entonces, esta era la parte del abstract. Vamos a ver gazes. Everybody, let's repeat. Gazes. 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 Air. Air. Hydrogen. Hydrogen. Nitrogen. Nitrogen. Oxygen. Oxygen. Smoke. Smoke. Steam. Steam. Very good. Esos son gases. El primero, air, creo que está más que claro. Hydrogen también pensaría yo que está fácil. Nitrogen también pienso que está fácil. Oxygen también. Smoke. ¿Qué es smoke? Fumar. Sí, en este caso, como nombre es humo. Como verbo, sí es fumar. Very good. Steam. Vapor. Vapor. Very good. Nice. Vamos a ver el siguiente. Collection of things. Colección de cosas. Everybody, let's repeat. Collection of things. Collection of things. Luggage. Luggage. Clothing. Clothing. Furniture. Furniture. Equipment. Equipment. Hardware. Hardware. Software. Software. Money. Money. Okay. Estas palabras denotan una colección de cosas. Por ejemplo, luggage. ¿Saben ustedes qué es luggage? Where? Eso es lo que ustedes van a llevar cuando vayan para Nueva York, acordándose del teacher que le empezó a enseñar inglés. Equipaje. Equipaje. Luggage es equipaje. Es una colección de maletas. Good. Clothing. Ropa. Ropa. Ropa en general. Good. Furniture. Muebles. Muebles. Nice. Equipment. Eso está fácil. Equipamiento. Equipaje. Equipo. Ese es equipo que se puede referir a muchos tipos de equipo, ¿verdad? Hardware. Pues ese es lo mismo, ¿verdad? El hardware es una colección de cosas físicas que hacen una computadora, un sistema, cosas por el estilo, ¿verdad? Hardware. Y lo contrario es software, que también es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo en español. Software, que es un programa, algo que no se puede tocar, pero que va instalado y que le permite correr X cosas en un sistema como Android, Windows, anything like that. Money, creo que ya sabemos qué es. Good. Creo que nos faltan dos más. Yes. Weather words. Fácil este también. Everybody, let's repeat. Weather words. Weather. Rain. Rain. Snow. Snow. Snow.
Thunder. Thunder. Lightning. Lightning. Weather. Weather. Okay, recordemos la pronunciación de la TH. Weather. 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 Okay. Rain. What is rain? Fácil. Lluvia. Lluvia. Snow. No. Sorry. Nieve. Nieve. Good. Thunder. Trueno. Ese es trueno. And lightning. Relámpago. Relámpago, que no es lo mismo, ¿verdad? Thunder es el sonido, el trueno. Y lightning es el relámpago, que es la luz, el rayo en sí que cae. Weather, what is weather? El tiempo. El tiempo, el clima. Very good. Y el último que tenemos es materials and substances. Everybody, let's repeat. Materials and substances. Materials and substances. Aluminium. Aluminium. Asphalt. 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 Cement. 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 Concrete. 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 Cotton. Cotton. Wood. Wood. What are we? Wool. 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 Okay, creo que se me quedaron un par de gold, silver, lumber. Creo que lo dijimos todos. Okay, vamos a ver. What is aluminium? Aluminium. Aluminio, ¿verdad? Very good. What is asphalt? Asphalt. Asphalt. Asfalto, very good. Cement. Cement. Good. Concrete. Concrete. Good. Cotton. Algodón. 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 Gold. Oro. 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 Silver. Plata. 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 Lumber. 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 Eso es como madera. Como material, ¿verdad? Como madera es material. Y también wood se parece. Wood, que sería madera. Pero lumber es como que... Wood es como madera ya procesada, algo por el estilo. Wool, la última. Si se dan cuenta, este... Lana, very good. Es bien interesante porque este solo cambia una letra. Vean, wood, wool. Y ya es otra palabra, ¿verdad? Por eso es bien importante que tengamos cuidado con escritura y con la pronunciation of the words. Do you have any questions about all this vocabulary? Teacher, wood. Wood o wool. Wool. Dice que casi no le escucho. Estoy, permítame. No. No, casi no la escucho. Pues, creo que la última es la que me está preguntando, ¿verdad? Que es wool, que esa es lana. ¿Tiene madera? La primera es wood con D, es madera. Ese es como el playwood. Ajá, playwood viene de ahí, ¿verdad? Wood. The wood. Ok. Playing ball. Vamos a hacer la pausa de medio tiempo y vamos a pasar lista. Para luego poder continuar con ya ejercicios de how much, how many. Ok. Ok, let's see. Let me look for this. Ok, here we go. Alejandra Guadalupe Orellana García. Here. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Tell me Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Thank you. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Very good.
José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Teacher. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Oh, Ronald. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Present. Good. Hey, ahora sí se le escucha. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Okay. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. No. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good, perfect. Bueno, ahora vamos a practicar un poco, ¿verdad? Ya hablé mucho yo, les toca hablar a ustedes. Here we go. Vamos a hacer unos ejercicios. Son varios, pero para ir ya dejando esto en claro, ya sin problemas. So, vamos a ver la pregunta arriba y luego tenemos tres opciones abajo. Y ustedes me dicen cuál es la respuesta de la number one. ¿Cómo sería? Our teacher gave us money. Many. A lot of. Very good. Many no es correcto porque homework, ya lo vimos arriba, no es contable. Así es, cierto. No es contable. Very good. A lot of homework today. Very good. Number, bueno, antes de eso, ¿se acuerdan que era a few? A few. Unos pocos, unos cuantos, ¿verdad? Number one today. Y a lot of sería mucho, mucho de algo, muchos. Ok, number two. We don't have... Ajá. Much. 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 Very much. Good. We don't have much time left. So we'd better hurry. Interesante. With better hurry. ¿Qué sería ahí? ¿Qué entienden ahí cuando digo with better hurry? En el tiempo de mi brother. Bien. Sería como mejor. Very good. With better que es mejor. Mejor nos apuramos, ¿verdad? Algo así tendría que ser. Mejor nos apuramos. Good. Number three. Do you like to eat? Ajá. I like eat. Okay. Some vegetables. Very good. Do you like to eat some vegetables with your dinner? La pronunciación, recordemos, es vegetables. Vegetable. Number four, it says the village has many. Sería many porque a little es para incontables, un poco de algo, ¿verdad? Pero restaurants, ahí está, ¿verdad? Con ese, plural. Recordemos que los contables se pueden usar singular o plural y los incontables solo singular. No existe plural. So, en este caso sería many restaurants where you can enjoy a good meal. What is enjoy? Do you remember what is enjoy? Money.
Disfrutar. Disfrutar. So they said the village has good restaurants where you can enjoy a good meal. Algo así como que el pueblo, village es como pueblo. Vigilia, restaurante. Mucho buen restaurante donde puedes disfrutar una buena comida. Meal. Comida. Meal. Okay, como la Happy Meal que era, no recuerdo de quién era la Happy Meal. Okay, number five. The hotel doesn't have a few. And Annick. Será la respuesta. Annick. Any. So the hotel doesn't have any rooms left. ¿Por qué es any y no es some or a few? Any porque no es varios. Porque es negativa. Ajá, ¿te recuerdas que habíamos dicho que any va en negativas y en segundo? Is there any erasers here? ¿Verdad? And the other one. Okay, vamos a continuar. A few, so, okay, that is it. Let's go to number six. Okay, it says Jenny bought a. Luego dice new jeans. Jenny bought some new jeans with Hindi car happy pins. ¿Qué sería entonces? Much, few, some. Much. Some. A few. Very good. Is a few. ¿Por qué es a few? De hecho, aquí está la. Que nos da la clave para decir que es a few. Pudo haber sido some, pero como tiene la A puesta aquí arriba, sabemos que es a few. Much no, porque jeans sí se puede contar, ¿verdad? Five jeans, six pair of jeans, ¿ok? De hecho, ahí está en plural. Entonces sería Jenny bought. Bought es el pasado de buy. Jenny bought. Entonces sería Jenny compró unos cuantos jeans. Cuando salió, went, es el pasado de go. Cuando salió, de shopping. O sea, fue de shopping. So, went is the past of go. Solo para que vayan ya viendo una idea de eso. Todavía eso nos falta verlo. Pero no está de más ir viendo algunos pasados. Number seven. It says, hi, Mike. Do you have some. Very good. Do you have some money I can borrow? Como le está preguntando. En este caso sería algo de dinero. ¿Tienes un poco algo de dinero? Do you have... También puede ser any, de hecho, por la pregunta. Do you have any money I can borrow? Que puede ser, ¿tienes algo, cualquier cosa de dinero? Pensaría que se le acerca más a la respuesta correcta. ¿Vale? Ok, number eight. We've got... eso es interesante. ¿Saben ustedes qué es a couple? A couple. A couple, ya saben que es a few y a little, pero a couple saben qué es. Como pareja. Un par, very good. Un par, una pareja. So we've got a couple. A couple, sí, puede ser. Puede ser también a few. La que sí no es definitivamente es a little. Porque es para uncountables y de hecho days, ahí está con S y es plural. So that is going to be, it might be a couple or a few. Ambivalente ahí. And number nine, you should try to eat. Man. A lot. Man. A lot. Puede ser a lot. Porque es incontable. Man, no sé por qué está man. Bien raro. Some creo que es la que más se acerca. Algo de fruta todos los días. Deberías, should, deberías. Deberías tratar de comer algo. Por eso creo que es some. Por el contexto de toda la oración. Tú deberías tratar de comer algo de fruta, al menos, ¿verdad? Todos los días. En lugar de mucha fruta todos los días. Creería yo que vamos acerca del contexto de la oración. Aunque sí se puede. Se puede poner some o a lot of fruit. Los dos podrían ser correctos. Number 10.
We only have a lightly. A little. Very good. A little coffee. ¿Por qué? Porque coffee es incontable. Ya atrás ya vimos que a little se ocupa para incontable. Un poco de café. A little coffee. When you buy some when you go shopping. Want es el pasado. No, no es el pasado, es la negativa de will not. Ese es will not. Que aún no lo vamos a ver. Es futuro. Ese futuro lo veremos en el futuro. Do you have any questions about this? Aquí hay muchas palabras que no sé si las conocen. Yo pensaría que sí, pero ya vimos la mayoría. Questions with this exercise. No questions. Ok, hagamos más ejercicios. Ok, so we are going to fill the gaps with A and some and any. And match the sentence to the pictures. Bueno, las fotos no lo vamos a hacer, pero sí vamos a ver. Las únicas respuestas que pueden ir aquí sería A, an, some, any. ¿Se acuerdan que era A? Un, uno, ¿verdad? Una. ¿Y an? Un. También. Ah, pero entonces, ¿cuándo ocupo A y cuándo ocupo AN? ¿Ah? A se ocupa para un apple. La siguiente palabra inicia con consonante, sino y AN cuando inicia vocal. Very good. That is the explanation. Perfect. Very. Thank you, César. Teacher. Dígame. Yo tengo una duda. A ver. A y an la usamos cuando empieza con consonante, con vocal, en escritura o en pronunciación. En sonido, sí, es sonido. Okay. O sea que a, cuando la siguiente palabra, el sonido inicial es de consonante, vamos a usar a. Y an, cuando el sonido de la siguiente palabra es vocal, vamos a usarla, an. Por ejemplo, hour, ¿verdad? Una hora que lleva h, pero el sonido es como con o, hour. La H es muda en esa palabra. Ahí sería an hour. Ok. Good. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Pues está, pensaría yo que está fácil. Some, recordemos que es algo, algo, algunos. Y any, que es para negativas y preguntas. So, number one, how is it going to be? Apple. I'm sorry. Hey. Hey. There is Tom. Bueno, Isaac levantó la mano, vamos a ver. An, ok. There is an apple. Very good. Singular, recordemos que el verbo nos dice aquí si es plural o singular, ¿verdad? Is singular, are plural. Con eso ya tenemos mucho visualizado. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes que es there is? Ahorita estoy. Hay. Hay, de haber, ¿verdad? Hay algo. Hay una manzana, dice. An apple. Very good. Ok, number two. Acá, al otro lado. Ajá, ¿cómo sería? Some. Any. Some. Good. Right. Ahí hay uno que dice some y hay alguien más que dice any. ¿Cuál será la respuesta? Some. They are some. Any es para preguntas. Some. They do. Sería there aren't any oranges. Porque es negativa. Entonces vamos a usar any. There aren't any oranges. Good. Number four. Any. Any, dice por ahí. Any. ¿Todos estamos de acuerdo con any? No, es A. No. Ah, dice alguien A o A. Ah, otro. Porque son negativos. Very good. There aren't eggs. Very good. Number three. There aren't eggs.
Sería there are any x. Very good. Negativa. Number four. There is. Eso está fácil. A sandwich. I'm sorry. A sandwich. A butter. Estamos en la 4, ¿verdad? There is sandwich. Is esta está un poco complicada, ¿verdad? Va, pensemos, aquí es donde tenemos que pensar. Butter. ¿Es contable o es incontable? Es incontable. Very good. Entonces, y recordemos que A y AN no lo podemos usar con. Es solo para, ajá, para contables, porque decimos un o una. Ahí ya lo estamos contando. Entonces, desde ahí, desde saber sería que. Por, any. Pero any dijimos que era para. Pregunta, negativo y negativo. Y esta es afirmativa, ¿verdad? Entonces. Some. Very good. There is some butter. Lo que pasa es que some también puede significar algo. Algo de mantequilla aquí. Sería, hay algo de mantequilla. There is some butter. ¿Se queda clara esta parte? There is some butter. Ok, perfecto. Entonces tenemos que ver eso. Eso es lo que estamos revisando en verdad. Sí lo estamos uniendo con otros temas, con how much, how many, there is, there are, las preposiciones. Pero lo interesante aquí es contable o no es contable. Michel, pero no, si le ponemos la A, puede decir también hay una mantequilla. Sí, pues, digamos que en español lo pudiera decir así. En inglés, ajá. No, malo, está mal dicho. Okay. Es como se llama, incontable, siempre. Sí, eso es como cuando usted dice, voy a la tienda, hey. Entonces, le entendemos, ¿verdad? Sí, que le vaya bien, ahí me trae una coca. Pero no está bien dicho. So, está el tic-tac de... Teacher. Hola, dígame. Para contable es A y AN. ¿Y para un contable? A ver, para un contable no lleva ni A ni AN. O sea que si yo estoy hablando de algo singular... ¿Para un contable? Depende de lo que esté diciendo. Por ejemplo, acá en butter vamos a usar some. ¿Mm? Algo de mantequilla. Porque some puede ser plural. Bueno, no sé qué está haciendo, pero bueno. Cuando hablamos de plurales, yo puedo usar, por ejemplo, vamos a hacer esta comparación porque quiero que quede claro. La número uno, si yo transformo eso a plural, diría, there are some apples. Hay unas manzanas. There are some apples. Se puede. Y cuando estoy hablando de... uncountable, de los no contables, yo puedo decir como en el número 4. There is some butter. También se puede ocupar some. O sea que some va para contables e incontables. Ahora, la diferencia es que si yo ocupo para contables some, voy a ocupar el verbo en plural, ¿verdad? There are, como el número 1, there are some apples. Are. Y apples lleva ese porque es plural. Esos son los detalles, ¿verdad? Son los detalles que tenemos que cuidar. En el número 4, el verbo es singular, ¿vea? There is. Some, yo ya sé que desde ahí, eso es algo de, es incontable. Y butter no lleva ese porque no se puede utilizar en plural. Entonces, esa es la diferencia del uso de some en cuanto a los contables. Y los uncountables. No sé si queda clara esa parte. No. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Yeah. Vaya. Hagamos, vamos a hacer algo. Vamos a ingresar, quizás es más fácil cuando lo escribimos, ¿verdad? Vamos a ingresar una. Estamos hablando de some. Este es el que está aquí en cuestión, ¿ok? Entonces, some se puede usar en contables y en no contables, en los dos. Pero ¿cuándo lo voy a usar para contables y cuándo lo voy a usar para non-contables? Está un poco fácil. ¿Cuándo? Vaya, vamos a poner dos nombres. El primero que vamos a poner es, digamos, cars.
Y el segundo que vamos a poner es uncountable. Pongámosle water, que no se puede contar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración con cars y una con water que lleve some. Por ejemplo, there are some cars in, no, sería on the street. Vean esta oración. Ahí estoy usando some. ¿Cómo sé que es contable? Porque el verbo que utilizo acá, are, ese está en plural, are. Y porque el nombre que estoy utilizando también está en plural, are y cars. Y cars. Eso me dice que esta oración es sobre un nombre contable. There are some cars on the street. Hay algunos carros en la calle. Algunos, vea, carros en la calle. Ahora, si lo usamos para el uncountable, como en water, podemos poner siempre there. Pero el verbo, vea, va a ser is. Is. There is some, la misma palabra, water. Pongamos, ¿cómo podemos poner? So, there's some water in the fridge. Ahí queda, queda nice. Entonces, acá en esta, dice hay algo de agua en la refri. Pero el verbo va en singular, is. Y este nombre, o sea, no es que vaya en singular. Lo que pasa es que no se puede usar en plural. It's impossible, ¿verdad? Te paso. Entonces, esta es la diferencia. La palabra son es la misma. Lo puedo utilizar para contables y para incontables. ¿Cómo yo voy a saber qué me está diciendo o por qué lo estoy usando ahí? O si es contable o no contable, el verbo y el nombre, plurales. Esa es la clave. ¿Queda claro ahora? Si hay dudas, calla ahora. No, es hable ahora y calla para siempre. No se calle, dígalo. No, ahora tiene dudas. De... ¿Alguna duda o consulta con esto? Es importante que queden claras las cosas ahorita. Este, teacher. Ajá. Que usted dijo de que son se podía usar en contables y no contables, dijo. Así es. Pero dijo que habían casos en los que no se podía usar. Ah, no, no podemos usar a y an. Ah, ok. Pensé que estaba hablando de son, como dijo que ese sí se podía usar en contables y no contables, pero que habían oraciones en que no. Quizá donde hay preguntas. Algo así fue lo que. Cuando hay preguntas y negativas, ahí sí va any. Por ejemplo, si esta ya. En las dos, yo puedo poner: there aren't any cars on the street. Ahí ya cambia. Ya tendría que usar any, ya no va son, ya no se puede. Y en la otra también, there isn't any water on the fridge. Entonces, ahí ya cambia, ¿verdad? El contexto. El que no se puede usar para los uncountable es a y an. Porque ese es uno o una y ya lo estoy contando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hacer, vamos a hacer otra oración. Si en negativo quisiera, se puede. ¿Cuál? ¿Usar son? Hay algunos casos, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque esa ya es para expresar ciertas otras ideas, ¿ok? Ok. Good. Entonces, si yo digo, la primera vamos a poner en singular. There is a car on the street. Esa se puede porque es contable. Hay un carro en la calle. Pero la segunda tendría que ser there is water in the fridge. Ahí ya no puedo decir a water, sino que tengo que decir solo el nombre, ¿verdad? There is. Acá si yo le pongo a,
Ya no se puede, está incorrecto. Aquí en there is water. ¿Se entiende esa parte también? Good, good. Este es repaso, pero yo sé pues que a veces se nos olvidan las cosas, como casi no lo usamos, ¿verdad? Pero es importante porque en detalles así es cuando hablamos que alguien puede identificar que tan bien podemos inglés y nos van a entender. De hecho, pues, si un día ustedes viajan y hablan en inglés, van a ver que es importante, que si ustedes una palabra la ponen de más o de menos, la otra persona no le va a entender. O le va a entender a medias. So it's very important. Okay? ¿Hay alguna otra pregunta o duda con esta parte? Ok, regresemos al ejercicio. Estábamos en butter, ¿verdad? Que nos habíamos quedado ahí. Number five. Dice, there isn't any sandwich. Any sandwich. Very good. There isn't any sandwich. Recordemos que the pronunciation is isn't. No se dice isn't, ¿verdad? Porque no hay una E después de la S. Isn't. That's the pronunciation. Number six. Ajá. There isn't any milk. Very good. There isn't any milk. Number seven. There is some jam. Some. Pineapple. Very good. There is some pineapple juice. What is pineapple? Pineapple. Jugo de piña. Rico, ¿verdad? Ya me dio sed. There is some pineapple juice. Lástima que no es verdad. Number eight. Ajá. There are some bananas. Some, very good. There are some bananas. Good. Number nine. There aren't any cake. Any. Very good. There aren't any cakes. Number ten. There is. Bread. Recordemos que bread en inglés es uncountable, no es contable. Entonces aquí tendría que ser there is some bread. En español yo sé que sí, ¿verdad? Y va, llegamos y me da cinco panes. In English it's not. Okay. Very good. Number 11. Any. There isn't any rice. Very good. There isn't any rice. Right. Good. Right. Number 12. There are some tomatoes. Tomatoes. Very good. There are some. Bueno, se puede decir tomatoes o tomatoes. De las dos maneras es correcto, ¿verdad? Lo más común acá es tomatoes en Estados Unidos, pero se puede decir de dos maneras. Tomatoes. Number 13. Es jam. Aquí quizás tenemos que saber qué es jam, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es jam? Yo me acuerdo que jamón. Jam es como jalea. Las clínicas jam. Jalea. Ahora, ya sabiendo qué es, jam. Ustedes me van a decir que va en el blanco ahí, en the blank. There is some. Jam. Some, very good. Ya ven que es bien importante saber eso. Number 14. Any. There is not any. Pero es que la práctica, cheese. Ir allá al cuadrito, ¿quién es el bastón? Don cheese. That is true. There isn't any cheese. Cheese, good. Recordemos que cuando hay una doble E, la pronunciación está aquí en la boca. Se alarga como que usted está sonriendo. Cheese. Por eso cuando toman las fotos en las películas, ustedes ven que dicen, digan cheese. Porque usted tiene que alargar la boca. No, el inglés es mucho de usar toda la cara para hablar. No, dicen claro. Whisky. Entonces. Whisky. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Fill the gaps with how much or how many. Este ya es de how much, how many. Ok, la primera ahí está, ¿verdad? How many potatoes are there? Entonces, recordemos que en las preguntas
primero va el verbo to be y luego va there. ¿Verdad? Ok. So, number two. ¿Cómo sería? Meat is there. How money is there? How much? Very good. That is how much meat is there. Desde el is, ¿verdad? Si, imagínense que ustedes no saben qué significa meat. Ya con el is, ya sería como que ese es much, ¿verdad? Porque es incontable, está en singular el verbo. Ok. Number three. Much. How much? Very good. How much butter is there? Nice. ¿Cuánta mantequilla hay? No sabemos. Number four. How many peaches are there? What is peaches? Do you know? Melocotones. Melocotones. O duraznos, como dicen por otras partes. Number five. How much pizza is there? Sí, ese es how much porque lo que se cuenta son unas rodajas de pizza. Ah. Después dice, deme otra rodaja. Lo que pasa es que nosotros en español hablamos así pues, bien fluido. Ya no está dando más hambre, teacher. Sí, que ya más hora hambre. Yo creo que si pedimos ahorita acabar a las 10, nos viene la pizza. ¿Sí? Ok, number six. How many? Creo que ham. También hay que saber qué es ham, ¿verdad? Ese sí es jamón. Jamón. ¿Verdad? Con J, jam es. ¿Qué era con J? ¿Se acuerdan? Palestina. Jalea. Jalea, very good. Y aquí ham sí es jamón. Ya ven cómo es importante una letra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería entonces? How much? Porque el jamón, pues podemos contar las libras, las onzas, ¿verdad? Pero jamones, pues como que no, ¿verdad? Number seven. How much? Very good. Hello. How much honey is there? ¿Qué es honey? Miel. Yeah. Very good. Number eight, salad. How much? Sí, salad. Sí. How much salad is there? Very good. Number nine. How much? Algunos me dicen how much, algunos me dicen how many. ¿Quién da más? How much. Lo que pasa es que se cuentan las botellas de leche, ¿verdad? Exactamente. Okay. De hecho, está en plural ahí, mire. Bottles. Y vea el verbo are. Aquí está. Are. Entonces, sí es how much. Entonces, sí es how many. How many. Sí, porque el verbo es are, está en plural. Entonces, how many. Y bottles también está en plural. Entonces, desde ahí decimos, bueno, aquí es how many. Porque decimos cuántas botellas de leche. O sea, leche no se puede contar, pero las botellas. Las botellas, sí. Sí, very good. So, how many bottles of milk are there? Sí, verdad, ya me dio hambre. Number 10. How much fish is there? Very good. How much fish is there? Porque como es comida, ¿cuánto pescado hay? Number 11. How many? Very good. How many strawberries are there? What is strawberries? How much? Frambuesas. No es frambuesas, pero es fresas. Fresas. Strawberries es fresas. Y pues ahí está el R que nos da la pauta. Number 12. How many slices of bread are there? A ver, ahí alguien dijo how much. ¿Por qué how much? Porque está refiriéndose a un pescado.
No. Que, no, de hecho es bread, que es pan. Es pan. Ah, no. Ah, sí. Un pan. Es el ahora, vean otra vez el verbo, ¿verdad? Are. 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 Entonces tiene que ser. How many. How many. How many. How many. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que es slices? No. Como rebanadas. Rebanadas, very good. Rodaja, como usted le quiera decir. ¿Cuántas, o sea, cuántas rebanadas de pan hay? How many? Eso sería how many. Very good, very good. Any questions about this exercise? Bueno, tenemos un par más. Porque esto sí es importante que quede claro. Ah, no, este ya lo vimos, pero este no. Ok. Ok, what we're going to do is we're going to make questions. For example, how much fruit is there? There is some fruit. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Nosotros vamos en base a la respuesta a hacer la pregunta. Ahora, casi no practicamos escritura. Les voy a dar unos minutos para que, acá lo voy a dejar en pantalla, les voy a dar unos minutos para que ustedes vayan y escriban las preguntas. Y luego vamos a ver cómo queda. Si tienen alguna duda, me dicen. And we are going to be here to help you out, okay? Teacher, teacher, teacher. A packet use over the jack. Ya quiere ir allá. Son las más hermosas de este mundo. Esto es el espejo.
Okay, have you finished already? ¿Todos terminamos ya? Yes. Okay, vamos a ver entonces cómo queda la pregunta. So in the number one, it says, there are a lot of eggs. ¿Cómo queda la pregunta? How many eggs are there? Perfect. How many eggs are there? Vea el orden de las palabras que es importante también. Si tiene algún error, corríjalo y vaya analizando cómo tiene que hacerse. Okay. Number two, there isn't any tomato juice. ¿Cómo queda la pregunta? How much tomato juice is there? Good. How much tomato juice is there? Nice, perfect. Number three. Y dice, there is a packet of pasta. How many packets of pasta is there? Very good. Este se puede hacer de dos maneras. Podríamos poner, how many packets of pasta are there? Con are, ¿verdad? Porque estamos hablando con how many. O me podrían poner también, how much pasta is there? Si yo pregunto, eso como en español, yo puedo preguntarle, ¿y cuánta pasta hay? Solo hay un paquete, me dice. Ya le cambio con paquete y ya estoy dando una respuesta. Se puede hacer de esa manera. Sin embargo, pues, dependiendo de la pregunta, quedaría perfecto. How many packets of pasta are there? Good. Paquete, recordemos. The number four, it says, there are three red peppers. How many red peppers are there? Very good. How many red peppers are there? Oh, there are three red peppers. Good. Number five, it says, there are a lot of beans. How much? Esta, de hecho, estaría mala, pensaría yo. Bueno, no sé. Porque beans es incontable. Tendría que decir, there is a lot of beans. Entonces la pregunta tendría que ser, how much, así como dice Juan Ricardo. How much beans is there? Algo así. Hushman. Number six. Dice, there is some pizza. How many? ¿Cómo queda esa, perdón? How many pizza? How many? Sí, estamos de acuerdo todos con how many? Okay. Pues, está incorrecto. No. No. How much? How much? Vea que aquí dice there is
Some pizza. Sería entonces, how much pizza is there? Oh, there is some pizza. O sea, todavía queda un poco, ¿verdad? Good. Number seven. There is a little salt. How much is there? Very good. How much salt is there? Así que, ¿cuánta sal hay? Solo un poco. Hay un poco de sal. Very good. Questions about this? Y aquí vamos a revolver toda, ¿verdad? A, and, some, any, is, are, much, or, many. Ah, qué bonito está este. Me gusta. Entonces vamos a ir completando, ya sea con a, and, some, any, is, are, much, or, many. A ver. Qué bonita la canción. Lisa dice, this is una conversation. Ok. So it says, Elisa le va a decir al principio, I'm hungry. Do you know what is hungry? What is hungry? ¿Recuerdan qué es hungry? Hambriento. Hambriento, con hambre, como ahorita nosotros. I'm hungry. Y luego dice, how many? Is, are there? What is there? Is, bueno, dice crisps. Vea en plural. Are there. Are there, ¿verdad? Are there any crisps? Que sería como unos crispies, unas como galletas. Y Tom le dice, no, there. There march. There march. Okay. And there, there aren't any, but there is. Some ham. Very good. Some ham sandwich. Y luego Lisa answers, great, I'll have the ham sandwich and then? Orange. Está muy cerca. An orange por la vocal. Entonces sería, great, I'll have the ham sandwich and then an orange. Is there? And ¿qué dice el público? There are mar, no, porque ya está is ahí, is there. Some, very good. Sería is there some ice cream left? Porque ice cream es helado. Uncountable. Disagree. Is there? I have the. Is there, tendría entonces que ser, is, como es pregunta, no sería some. ¿Cómo sería entonces? Any. Any, very good. Is there any ice cream left? Así queda perfecto. Is there any ice cream left? No, there. No. Isn't, porque aquí estoy preguntando con is, ¿vea? Is there any ice cream left? No, there isn't any. Porque es ice cream, es incontable. So, there isn't any ice cream. I'll go to the supermarket. How? Many. Esta sí está clara, ¿verdad? How many tomatoes are there? There? How much? There is... There much. Okay. There is only one. Sí, porque es singular. Solo hay uno, ¿verdad? There is only one. We should buy. Our money. Some. Very good. Así como dice el compañero. Very good. We should buy some more tomatoes. Eso se puede hacer en inglés. Some more. Igual que cuando decimos, yo sé que en español no se puede decir, pero en inglés se puede decir the very best, lo más mejor. En español no se puede, pero en inglés sí podemos decir the very best. Igual aquí sí podemos decir some more tomatoes, se puede. Oh, how, ajá, ¿qué sería? How much?
How much? Very good. How much butter is there? Y luego Tom responde, there isn't. Any. Very good. Any. And we need. Some sugar. Some sugar too. Very good. Some sugar too. Así queda entonces the exercise. Very, very nice. Do you have any questions? Anything here? No questions. Okay. We have a little bit of more exercises, I guess. Yeah. Let's see. Okay. Esta es interesante porque tiene unas preguntas algo tricky. Number one. Bueno, ya ven ahí que hay tres opciones. Por ejemplo, la primera dice good. A good or the good. Ok. Vamos a ver, vamos a aprender un par de cosas. Dice la question number one. We need someone with. Good. Good knowledge. ¿Se acuerdan que era knowledge? No. Sería conocimiento. Entonces dice, ¿verdad? Necesitamos alguien con buen conocimiento de chino mandarín. Solo sería good, así como dice el compañero. We need someone with good knowledge of Chinese. Okay. En la de abajo, number two, dice, she speaks. Perfect. Perfect. En este sí podemos usar a perfect Italian. Porque es una expresión en inglés. Habla un perfecto italiano. ¿Verdad? Entonces ahí se puede utilizar, pero no es que sea contable o incontable, sino que es una expresión que existe. So it's going to be she speaks a perfect Italian. Okay? Por eso los traje, para que vean ahí que dependiendo de la expresión se pueden usar de diferentes maneras. Number three, they have distrust, es lo contrario de trust. ¿Se acuerdan que era trust? Addict. Then trust. Addiction. Esta la vimos ahora. Trust. ¿Qué era trust? Confianza. Confianza. Entonces, distrust es desconfianza, ¿verdad? Y dice, they have. Are there. Ahí también puede ser a deep. They have a deep distrust of the authorities. Good. Number four. It's a hard work. Very good. Creo que esta sí está clara. It's a hard work. Es un trabajo difícil, duro. Good. The other one, number five, it says, the school gave me education. A good education. Una buena educación. La escuela me dio una buena educación. Así quedaría esta. Number six. We've been having. Eso es un tiempo que aún no lo hemos visto, que sería un presente perfecto. Hemos estado teniendo. El lovely sería como maravilloso, bonito, nice. Entonces, a lovely weather. Very good. Ese sería a lovely weather. Nice. Question number seven. She has. Understand. Good. Good. ¿Se acuerdan que es understand, verdad? Como cuando le decíamos, I don't understand. ¿Se acuerdan qué era eso? Entendimiento. Esta sería, ella tiene, ¿cómo sería entonces? Good. She has a good understanding of the subject. Ella tiene un buen entendimiento de la materia. Subject es materia. Good. Number eight. His. A good health. In good health. Esa sería solo good. A good.
He's in good health. Good. Number nine. He has. Él tiene. Great. Great. Sería a great, ¿verdad? A great, great love of his job. Él tiene un gran amor por su trabajo, como todos nosotros en nuestro trabajo. Number 10, he caused a trouble. Very good. True. He caused a trouble for all of us. Trouble. Bueno, dice él causó. ¿Saben ustedes qué es trouble? Problemas. Problemas. Entonces, un problema para todos nosotros. Él causó un problema para todos nosotros. Very good. Este es como extra para que vayan viendo ciertas expresiones que podríamos utilizar. Do you have any questions? Lo importante de la clase de ahora es how much, how many. That is the most important part. A, an, some, any. Esas partes. Porque, bueno, estamos aún haciendo repaso, pero ya después ya no vamos a hacer repaso. Ya vamos a asumir que todo lo podemos utilizar. No perfectamente, pero está bien, ¿verdad? Y nos vamos a acordar ahí de esos pequeños detalles. Y es por eso que vamos a hacer un par de conversaciones. A ver, Silvia, Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Va a platicar un poquito con Elvin. Tratemos de utilizar ahí how many, how much, o cosas por el estilo. Pero pueden hablar de lo que sea. Whatever you want. In English, please. Okay. Hello, Elvin. How are you? Hello, Silvia. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Bye. Do you have brother or sisters? I'm brother, one brother. And the world? Yes. You and the world? Oh, and the world? Okay. Repeat, please. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo se puede decir en inglés? ¿Cómo te fue en el trabajo? How was your work? I watch your work. How was your work? Very tired. Very tired. what's your favorite color? Brown. My favorite color brown. Your favorite food? My favorite food is Chinese food. Chinese. Elvin, how often do you clean the room? I can repeat, please. How often do you clean the room? Yeah, the clean the room. Your room. Mm-hmm. The clean. No recuerdo qué es the clean. No, ella le está preguntando how often do you clean your room. Yes, hosting the clean in my room. Okay, very often. Good. okay. Go ahead. You usually to go at the beach. Okay. No. Almost never. Why? La pregunta sería why. Why? How do you say, porque no tengo tiempo? Because I have no time. Because I not have time. That is not good. Okay, vamos a parar y vamos a escuchar ahora a ver, Alejandra, Orellana y Wilfredo. Hi, Wilfredo. Hi.
What is your favorite hobby? Uy, yo casi no, pues no puedo hablar mucho inglés. Usted trate, si se equivoca no importa, lo corregimos y ahí vamos a ir aprendiendo. Bueno, lo que no sé lo que me dijo ella. O sea, yo casi no. Vaya, lo primero que vamos a hacer si no le entiende es dígale repeat please. Por eso, yo casi no estoy muy avanzado con el inglés, entonces yo voy comenzando. Entonces ahorita ella, no sé lo que me ha dicho ahorita, pues, por eso estoy. Perfecto. ¿Cuál es tu hobby favorito, tu pasatiempo favorito? Vale, pero lo que vamos a hacer antes de continuar es que si no le entiende, dígale repeat please y vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a tratar y luego después de unas 80 veces ya vamos a ver si lo decimos en español. Ah, mentira. Entonces, could you please repeat your question, Alejandra? What is your favorite hobby? Ajá. Me gusta. In English, I like. I like soccer. Soccer. ¿Cómo puedo decirle? Juegos. Video games. Video game. Okay. Y. And. Damas. Okay. That is. I don't remember that one. Siempre va con C, pero no me acuerdo. Okay. Ajá, Alejandra, what else? Creo que ya se fue. Escuchemos a alguien más entonces. Good. A ver. ¿Quién casi no habló ayer? No recuerdo. Mabel. Y Nora. Hola, perdón que me salí porque no escuchaba nada. Okay. ¿Qué estaban haciendo? Platicando aquí en inglés. Ok. A usted le tocó platicar con una. Good, good. Hello. How are you? Fine. And you? Fine. How many siblings do you have? ¿Cómo? Repeat, please. Repeat. How many siblings, creo que se dice. Siblings. Siblings, do you have? No entiendo. Very good. Esa palabra la vimos allá hace mucho tiempo en el primer nivel, como la primera semana, creo. Siblings era hermanos en general, ¿verdad? Hermanos y hermanas juntos. Yes, I have. How many? One. Okay. Hoy me toca a mí. Como quieran, y ustedes platiquen. Nosotros solo vemos. Quiero ver. Espéreme. La espero. Homage. No sería homage. ¿Cuántos hijos tienes, Nora? ¿Cómo sería how many children do you have? Okay. How many children and have? Do you have? Do you have? I have 2 children. How much fruit do you eat? Two fruits. Okay, every day, that's good. Okay, very good. Bueno, vamos a parar, no tenemos más tiempo porque tenemos que pasar lista. Y luego nos quedamos solo con José Meneses. Recordemos que hay que hacer la actividad de ahora, que es la 3, y que también el post ya estará por ahí, ¿verdad? Sí, ahora no es homework, mañana sí lo voy a dejar, pero vamos a pasar. No. Let's see how it goes.
Okay, the first one is Alejandra Guadalupe Orellana. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present, teacher. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Present. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay, very good, my friends. So, antes de finalizar, ¿hay alguna pregunta, duda con lo que vimos ahora? Sí, la pregunta es supuestamente de la tarea 2. Hoy se tiene que hacer. La 3 tiene que hacer ya ahora. Si no ha hecho la 2, hay que ponerse al día. En la teacher. 2 ya la hice, pero la pregunta que usted puso ahí que contestar, esa a mí no me parece. ¿Cuál pregunta? La pregunta del 2 o la pregunta del 3, supuestamente. ¿En la plataforma? Ah, en la plataforma, sí. Veamos, ahorita vamos a presentar. A ver. Teacher. Oh, hola. Dijo que iba a revisar la tarea. Sí, pero esa en el sistema después. Uh-huh. Esta es la tarea 2, ¿verdad? Sí, sí. La que hicimos. Luego, aquí va a estar la videoconferencia de ahora, pero eso va a ser hasta mañana. Y ahora hay que hacer esta que dice tarea 3. Le da clic acá y ya le va a aparecer. Yes, pero había dejado que contestáramos unas preguntas que usted había dejado en la UL, ya terminando la tarea, o no sé si es en la 3 o en la 2. En el video. Ah, en el video, sí. Entonces acá en el segundo video, si usted le da clic, ya le va a salir la videoconferencia. Ahí están todos los más famosos. Y aquí ya le sale el post, ¿verdad? How often do you get angry? Entonces aquí usted puede responder y ahora también ya en unos minutitos después del 101 con José Daniel, ya va a estar la pregunta de ahora. Cambiamos de color, but teacher. Yes. En el primero no hay. En el primero no hay, no me dejan. No sé si the teacher is hologram. Yeah, look at that thing. That is crazy, right? That's not good. I'm kind of sick there. Okay, my friends. Any other question before we finish? Okay. So see you tomorrow. Have a good night and rest teacher, very well. Tomorrow. Teacher, good night. No me molesta. Good night. Teacher. Dígame. Good night. No es mucha molestia si no comparte las fotos. No sé si... Bueno, ahora no, porque sé que ya es tarde y está cansado. Quizás mañana lo más temprano que si puede. Ok, para la presentación. Tomar nota y la verdad es que hay muchas. Sí, hay mucho vocabulario. Pero that is good, that is good. Ahí se la vamos a hacer. Siempre los... El día siguiente se lo voy a estar mandando. Gracias.
It's a pleasure. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Blessings. Good night. 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 Hello, how are you? I'm fine. I'm tired. Yeah, I know. It's been busy and tired for me as well. A veces estoy como que quizá ya no voy a dar clase, ¿verdad? Pero me gusta por eso también. Es bonito el inglés. Es bonito. All the day is hot. In the afternoon, it got tired. And 3-4 o'clock. I'm most tired. And yeah, and 6-7 diner. And ¿cómo se dice? I think asleep. Yeah, I know it's difficult. And I know that the weather is difficult as well. Sometimes it's hot and then it rains and things like that, right? And yeah, the family also, that you need to pay attention to the family. I believe that you finish the English class and you don't go to bed. You have to do something else, right? That happened. I work in my house and my daughter and only day it's all day and in the morning and homework the my daughter and afternoon class English Monday, Wednesday, Friday and my daughter. Yeah, it's different. Class karate. Ah, really? Three days. Monday, Wednesday, Friday. the basket. 3 days. Okay. Week. Friday, I'm tired. Yeah. Pensando en fin de semana, yeah. No, I know it's difficult. I know it's difficult because there are lots of activities. That happens to me. I do a lot of things. And, but I mean, you have to enjoy your life, right? And you have to enjoy every moment and be happy. That's it. Tired, but happy. Right. She is happy. And like English, Sofía está presente aquí. Yeah, siempre. She's always there. Ya se puede varias palabras, ya cuenta hasta el 20 en inglés. Pero ahí vamos. The pronunciation and difficult. The pronunciation difficult and a veces falta vocabulary. Much vocabulary. But need dedication para vocabulary. That is true. You need to practice. I mean, vocabulary, grammar, and speak. Si usted se fija por eso, that's why I'm doing the practice every day now. Ahora lo hacemos todos los días porque pues hay que empezar a hablar más, ¿verdad? Antes era solo los viernes, pero ahora sí se puede, le vamos a estar dando todos los días. Eso me he fijado que ya está metiendo más la práctica y sería bueno, es bueno para todo.
Sí, lastimosamente no podemos hablar todos los días, pero el viernes siempre lo vamos a tomar como para ver lo del libro y luego practicar. Entonces va a ser un poco más allá. Y también estoy pensando un par de actividades más para que empecemos a agarrar esa práctica. Yo sé que tenemos miedo, por ejemplo, el señor de ahora, ¿verdad? Dijo, pues yo no hablo, ¿verdad? Ah, sí. Pero si intentamos, él también va a hablar al final del módulo. That is important. Part. Yeah, it's part of the learning process. Mm-hmm. Yeah. It's the way that everybody learns. Ahí vamos, que lo importante, un poquito. La verdad es que yo, para mí ha sido como más repaso y palabras de que ya me habían olvidado, ahorita las empecé a recordar. Y sí, practice, mucho practice. Si se fija, eso es bien interesante lo que dice, porque pasaron nada más 2 semanas, ¿verdad? Sin practicar, sin estar en la clase. Cualquiera diría, pues, no se le olvida a uno, pero sí se le olvida. Entonces, no, lo que me refiero es de que no ahorita, de que se me olvidaron y recordar lo de las clases anteriores, no, me refiero a más atrás todavía, ¿verdad? Okay. Colegio, tal vez algunas clases extras de algo, palabras que le enseñaron a eso, ¿verdad? Ok. Pero, sí, ahora como ya estamos viendo vocabulario un poco más diferente, igual esta semana, toda la semana va a ser como de repaso. Ya la otra sí ya vamos a ver un tema nuevo. Ahí ya vamos a entrar otra vez. Ya no es tan complicado como el presente simple, pero sí hay que poner atención porque ya vamos a ver otro tiempo. Y cuando ya empezamos a ver tiempos y se empiezan a mezclar los tiempos, tenemos que tener cuidado. But it's going to be good. I believe everything is going to be fine. Before we finish, do you have any question, anything that you need help? Please. Yeah, before we finish, do you have questions? Do you need help? No. No everything question. Okay, very good. It was a good practice today. And if you need practice, of course, if it's the chance, I will be here for you. Si hay chance de practicar, si alguien no viene, recuerde que si usted quiere quedarse, también se puede. Okay. No problem. Okay, my friend, have a good night and see you tomorrow. Igualmente, see you tomorrow. Bye-bye now. Night.